Chicos, chicas, balompédicos todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo súper especial, porque he traído a grabar conmigo a mi hijo Aitor. Hola chicos, chicas, suscribiros, darle a like y activar la campanita de notificaciones. ¡Qué bien enseñado lo tengo! ¿Qué os traemos al canal hoy? Pues el videojuego FIFA 18 en su versión Copa del Mundo, porque ya sabéis que estamos a full con Rusia 2018. Abriremos un sobre de un jugador de leyenda. ¿Y si es cojo? Si es cojo, como si ha sido un crack. Al pobre chaval le dedicaremos el vídeo igual. Saldrá un jugador de leyenda y a ese jugador le dedicaremos este vídeo, donde jugó, goles que marcó, todo tipo de historia que haya tenido ese jugador en el mundo del fútbol, aquí lo tendréis. Así que Aitor, cuando quieras, le das. Yo no lo veré, yo no lo veré. ¡Ay, ay, 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 ay! Ojo, a ver. Ojo, icona, icona. Pero a ver. ¡No! No, adivino. ¡Bueno! ¡Bueno! No. Ahora me voy a girar, que me pondrán plano, ¿Quieres? ¡Yasin! El portero ruso, Yasin. Pues las imágenes van a ser en blanco y negro. Ya os voy avisando que si hay imágenes serán en blanco y negro. Pero bueno, hoy el protagonista del vídeo será Yasin, la araña negra. Hoy os traigo al canal la historia de Lev Ivanovich Yasin. Este portero ruso nació en Moscú en el año 1929 y era conocido como la araña negra por sus colores oscuros que siempre vestía y porque parecía que tenía 8 brazos cuando estaba debajo de la portería. Es hasta la fecha el único portero que ha conseguido el Balón de Oro. Lo consiguió en el año 1963. Toda su carrera transcurrió en el Dinamo de Moscú, donde debutó con apenas 20 años en el año 1949 y se retiró en el año 1971. Fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56. Y luego 78 partidos internacionales le contemplan, donde disputó 4 mundiales y 3 Eurocopas. Los mundiales fueron Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66, donde quedó en cuarto lugar, y México 70. Las Eurocopas fueron Francia 60, donde fue campeón, España 64, donde fue subcampeón, e Italia 68, donde consiguió un cuarto puesto. Espero que os haya gustado la historia de Lev Ivanovich Yasin, el considerado hasta la fecha mejor portero de la historia del fútbol. Lev Ivanovich Yasin, más conocido como la araña negra. Vodka Smirnov, Krasnodar, es pasiva, ya no sé más ruso. Un saludo a todos los suscriptores del Saque de Esquina 2. Chicos, chicas, balompédicos todos, antes de finalizar, quiero deciros que nos hemos colado en la concentración de una selección del Mundial y hemos tomado declaraciones de uno de sus jugadores. Sí, sí, a continuación veréis de qué selección se trata. Recordaros también que tenéis el sorteo activo del Mundial, de un spa para dos personas. ¿Qué selección ganará el Mundial? Pues lo ponéis en cualquiera de los vídeos y entraréis en el sorteo. Tenéis las bases para participar, ya os digo, en la descripción del vídeo. Y por mi parte nada más, hasta el próximo y Pusa Sporting, a ver si este año subimos a primera, que sería la leche. ¡Hasta otra! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Saque de Esquina 2! Tenemos en exclusiva y en el baño a Osman Dembélé, aquí con nosotros. ¿Cómo se presenta el Mundial, Osman? Francia no gana el Mundial ni de coña. Un saludo a todos, suscribiros. Dembélé, di adiós. Nada. No le veo yo sangre.